Diego Garate, investigador de la Universidad de Cantabria. 50 aniversario de la Cueva del Chufín. ¿Contento? Muy contentos porque llevamos muchos meses trabajando para que esta conmemoración pues, sea tal y como la cueva se lo merece. Hay una serie de actividades programadas, ¿no? Sí, desde la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, conjuntamente con la Universidad de Cantabria, hemos diseñado un programa de actividades muy completo y que además bueno, pues quiere llegar a todo tipo de público y además llevar esas actividades pues a Rionansa, vamos al occidente de Cantabria y poder de alguna manera activar, promover pues, esa zona rural de la cuenca del río Nansa. Estamos hablando de una cueva patrimonio de la humanidad. ¿Qué significa exactamente eso, Diego? Bueno, pues ser una cueva patrimonio de la humanidad es un auténtico privilegio. Y la verdad es que es notable que la comunidad autónoma de Cantabria tenga una concentración inusual de cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Digamos que si los restaurantes tienen las estrellas Michelin, el patrimonio tiene el UNESCO, que lo que hace es poner en valor esos yacimientos que destacan, ¿no? Todos los yacimientos arqueológicos son importantes, pero sí que es cierto bueno, pues que en este caso una cueva como Chufín pues, es de especial importancia. ¿Qué es lo que conocemos y lo que no conocemos? Esa es la pregunta un poco retórica. Diego. Bien, de la cueva de Chubín, desde el punto de vista científico, de la investigación, conocemos poco, porque en general de la prehistoria conocemos muy poca información porque es poco lo que nos ha llegado. Es un libro con muy poquitas páginas y entonces tenemos que releerlas y releerlas para exprimir al máximo la información. Además, en el caso de Chufín, es una cueva que se estudió hace 50 años con su descubrimiento. Y la manera de estudiar, de hacer arqueología hoy en día, pues tiene muy poco que ver con la que se hacía en aquella época, como es normal, todo avanza. Entonces, es necesario reevaluar, es necesario volver a estudiar el arte rupestre de la cueva a través de las tecnologías digitales actuales, es necesario volver a estudiar el yacimiento arqueológico, yacimiento de ocupación humana de la cueva, para conocer pues, cómo eran aquellas personas, cómo vivían e incluso cómo pensaban, ¿no? Y qué relación puede haber entre ese yacimiento arqueológico, entre esos restos de hábitat, de vida cotidiana fuera de la cavidad y ese simbolismo, esas representaciones que encontramos en las paredes de la cueva de Chufín. Recientemente en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca se ha constatado que el hombre comió carne de perro. ¿Se pueden llegar a conseguir estudios similares aquí, en esta cueva o en la Comunidad de Cantabria? Pues por supuesto que el estudio de registro arqueológico, el análisis con todos los sistemas que tenemos hoy en día, permite llegar a un conocimiento muy profundo de esas sociedades, ¿no? En el caso de la cueva de Chufín será muy interesante ver qué tipo de fauna están consumiendo. Es una zona, digamos, de la cuenca alta del río, del río de Avenansa, una zona en la que tuvieron a su disposición diferentes biotopos y obviamente va a ser muy importante conocer esos restos de fauna que cazaron aquellas personas, mujeres y hombres de la edad del hielo y que consumieron, procesaron y consumieron en el exterior de la cavidad. Entonces, vamos a poder llegar a un conocimiento, yo creo que bastante profundo, de estos grupos humanos en el Nansa, que es una zona, digamos, poco conocida o en la que la investigación pues, ha tenido poca atención, ¿no? Por ejemplo, en comparación con otras regiones más conocidas como Monte Castillo, Altamira, etcétera, o incluso la zona de Ramales, esta zona del Nansa, del occidente cántabro, pues ha permanecido quizá un poco menos atendida por la investigación. El trabajo que se apuesta por parte del gobierno regional supongo que da sus frutos y la prueba está aquí. Sí, sí que es cierto que obviamente el patrimonio sin investigadores que lo estudien no jamás lo conoceríamos,
pero esos investigadores jamás podrían realizar su labor sin tener un apoyo, no solo financiero, también un apoyo, digamos, relacional con las instituciones que faciliten que la labor de los investigadores. Tenemos que pensar que la arqueología se desarrolla pues, en ámbitos que presentan problemas, cuevas. En este caso, la cueva de Chufín se encuentra en la presa de Palombera y hasta hace poco la visita turística se realizaba en un bote. Por ejemplo, la cueva de Micolón, que también estamos estudiando, que está en el mismo embalse, también con arte rupestre, a 1 kilómetro de Chufín, el acceso se tiene que seguir haciendo mediante un bote. Y también en el interior de la cueva pues presenta muchas dificultades a la hora de desplazarse por su interior, ¿no? Entonces, todo esto necesita de una logística, de una preparación, que, bueno, pues obviamente el apoyo de las instituciones pues, es fundamental para el estudio y, obviamente, una vez que se investiga, para difundir, ¿no? Porque no vale de nada que los arqueólogos atesoremos información y conocimiento respecto a nuestro patrimonio, si luego eso no revierte, no llega a la sociedad, no valdría para nada estudiarlo si luego no se difunde. Lo que sí parece claro, Diego, es que el público, el recepcionista de vuestros estudios, entiende y agradece la paciencia económica del político. Sí, yo creo que las cosas han cambiado mucho y afortunadamente tenemos junto a nosotros, por ejemplo, el modelo francés, en el que hay desde la propia sociedad hay una exigencia real para que se conozca el patrimonio, se difunda y se haga además de una manera pues con cierto nivel, sin caer en los tópicos y sin repetir una y otra vez pues unas explicaciones que hoy en día pues que ya están superadas, ¿no? Digamos que vamos hacia un turismo cultural exigente y de calidad y eso obviamente implica muchísimo trabajo por parte de todos, no solo los investigadores, por parte también de las, obviamente, las instituciones y de todos aquellos agentes que se dedican a la difusión del patrimonio. Pues Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes.